Vamos a esperar que se conecten los demás compañeros. Gracias a todos, vamos a esperar que se conecten los demás. Van 15 conectados. Buenos días a todos, están conectando poco a poco.
Ok, bueno. Vamos a empezar, compañeros. Comparto pantalla. Bueno. En esta ocasión, creo que no se conectaron muchos por la cuestión de la vacuna, ¿verdad? Sí, eso es. Ok, bueno, me han escrito sobre este problema, que tienen dudas de este problema y que dice, utilizando la ley de Snell, determina el índice de refracción del líquido contenido en la vasija 4.9. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la vasija 4.9, ¿sí? Que está en la página 205, PDF, aquí está, miren. Se refiere a esta, ¿no? Que determinemos este índice de refracción. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues si ustedes se fijan, tenemos tres figuritas. El ángulo de incidencia y el ángulo refractado, que son esos dos ángulos que nos importan. Este que está aquí y este que está acá. El que está aquí, el que está acá, el que está aquí y el que está acá. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es con su celular abrir el libro de texto, ir a la página 205 y con un transportador medir ahí. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? No sé si apóyenme con eso, con un transportador quien tenga, ¿sí? Medir los ángulos, ¿sí? Medir el ángulo de incidencia, ¿sí? En cada caso, ¿no? Aquí el ángulo de incidencia es el aire. Pasa por un medio y se va al agua, ¿sí? Bueno, pasa al agua, aquí está en el aire, pasa al agua, etcétera, ¿no? Y aquí es del índice del agua al aire, ¿no? Entonces hay que hacer esto, si tengo un transportador por ahí para hacer las mediciones. Entonces, si me apoyan con eso, por favor. ¿Sí? Aquí que vamos a hacer poner los ángulos, ¿sí? Y el de refracción, el seno de I y el seno de R, ¿no? Lo que vamos a hacer. Una hojita de Excel. Entonces, para eso vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces apóyenme en cuánto está el ángulo de refracción de incidencia en el A, el de refracción en el A, el de incidencia en el B, refracción en el B. Incidencia en el C, refracción en el C. ¿Sí? Y con esto nos va a permitir calcular el índice de refracción. Los espero y me dicen cuánto les da. En el I, creo que es 40 metros por, está todo chafa, dice. Carolina dice que en el caso del A, que le da 40, pues vamos a ver. 40 grados, ¿no? 40. En la refracción, ¿cuánto le da? Este sería el caso, el 1, 2 y 3. Caso A, B y C. ¿Cuánto le dan el de refracción en el caso 1? Que sería este. Solamente recordarles que en Excel
Antes que se me olvide, voy a poner aquí 40, ¿no? En Excel trabaja con radianes, no trabaja con grados, ¿no? Entonces, recordarles que un pi radian, ¿sí? El pi radian son 180 grados, ¿no? Voy a poner pi radian son 180 grados, ¿no? Es la conversión de radianes a grados, ¿no? Si yo tengo 40 grados, una reglita de 3, ¿no? Simplemente es 40 por pi, para poner pi en Excel se pone pi y se abre un paréntesis, entre 180, ¿no? Serían radianes. Así para el caso 1, caso 2, caso 3. ¿Sí? Este sería el ángulo de incidencia. Hay que sacar el refractado también, ¿no? Entonces vengo aquí y pongo lo que me salió en ángulo de incidencia. Esperando que me digan el refractado para el caso 1, que es este. Está muy cercano de 90, ¿no? Y habría que poner el transportador en esta dirección, donde está el ángulo refractado, y ver cuánto nos da. O bien aquí ponemos el transportador aquí en esta línea y ya lo medimos. Y así como viene medido acá, miren. Aquí así mismo. ¿Sí? Algo así. Algo así como aquí. Algo así como este. Bueno, espero que miren cuánto vale de refracción. En el caso A. Me dicen que 30, Carolina, de refracción, 30. Ok, entonces 30, ¿cuánto serían? 30 grados. Este es el de incidencia en el caso A, el de 30. Sería 30 por pi entre 180, ¿no? Este es el de refracción. Entonces aquí a la hora de poner el seno sería seno de i, sine, creo que sí en inglés, así. Seno de incidencia. Y seno de refracción. Pues espero con el otro. Espero con el caso B para que me digan.
De hecho, creo que hay una aplicación, se llama Transportada, Transportador, ¿no? Tractor Tool. Ahí en Google, en la plataforma de Google Play. No sé cuánto le dan además en el inciso B. R80 y 50. Ok, vamos a checarlo ahorita. Aquí lo pongo. Estoy con una aplicación, a ver si me sale algo. Ok, dicen que R80 y 50, 50 y 80. Entonces, sería este por y entre 180. Y este por pi. El de incidencia es este y el de refracción. Aplicamos, nos jalamos, seno, seno. Y vamos por el otro, ¿no? Por el otro, ¿qué onda?
El ley de Snell, ¿no? Se esperan para ver qué me dicen de los otros. Aquí la idea es construir lo que es la ley de Snell, que viene siendo esto, ¿sí? Y deducir el índice de refracción 2. Como N1 es aire, hay que estar buzos. Por ejemplo, en el caso A y B, pues el de incidencia es aire, ¿no? Y en el caso C, el de incidencia es agua. Entonces hay que estar bien buzos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, caso A y B, incidencia es aire, ¿no? Paso C, incidencia es agua. Y entonces lo que haríamos, por ejemplo, en el caso 1 y 2, pues despejar el índice de refracción, que es N2. En el caso 2, N1. Ir haciéndolo. La incidencia. Okay, entonces aquí sería calcular N2, que sería N1, que es aire 1, por el seno de incidencia, entre el seno de refractado, ¿no? Y el otro, lo mismo, 1 por el seno de incidencia, entre el seno de refractado. Y como que el ángulo, no sé si esté muy bien, porque deben dar valores más o menos parejos. En incidencia está bien. Sí, está bien. Deben de dar ángulos más o menos parejos, ¿no? Los espero con el último. El inciso C. Para que miren cuánto es la incidencia que está acá, es a partir del agua, y el refractado que es en el aire. Cincuenta, 80, incidencia será 80. Puede que sí. A ver, los espero los demás. Me faltan estos dos, apóyenme con eso. Aquí algo como que no está muy bien porque deben dar valores muy similares, ¿no? Aquí. Quizás están al revés, yo creo. Aunque no. A ver. Ah, la incidencia es 80. Aquí me equivoqué yo entonces. La incidencia es 80. El afectado es 50. Ah, eran valores más similares. De hecho, muy similares, igualitos. Y eso está bien. Y me falta el último. ¿Sí? Ayúdenme con ese. Ahí como en el último ya para sacar este ejercicio, que es el que les estaba causando problema, ¿no? Aquí va pi. Símbolo. A ver, jóvenes, está rapidito esa medición. Yo sé que la pueden hacer rápida.
Puede volver a poner el libro. Oh, aquí está. A ver, jóvenes, ¿cuánto da entonces? Más o menos. El de R casi da 100, casi da 90, ¿no? 80 y algo. Y de incidencia, ahí no podría saber. 85 R, dicen. A ver. 85. 85 por pi. 25 y 50, ¿no? Okay, entonces la incidencia es 50 y la refracción es este. Entonces, igual seno de incidencia, seno del refractado. Aquí, pues, para despejar, observen que en el libro el de incidencia ahora es del agua, ¿sí? Entonces tenemos que despejar N1. N1, que sería el seno del refractado, bueno, sería 1 por el seno del refractado, y que es aire en este caso, entre el seno de incidencia. Y ahí salen más o menos los valores, ¿no? Entonces, si sacamos un promedio, tomamos este, más este, más este, y dividimos entre 3 todo. Este valor, ¿no? Que es el índice de refracción del agua. Y si vamos a la página 200, que tenía 56, me parece. Que tenía el inicio, que lo anoté. 246. La 1.3, pues ahí está más o menos, ¿no? Mantén el porcentaje de error. Sí, de hecho el índice de refracción del agua reportado es 1.33. Entonces salió 1.29. Pues ahí andamos, ¿no? ¿Sí? Pues de hecho el libro redondea porque es a una cifra significativa. Entonces sí está bien. Pues parece que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ok? Entonces creo que en estas tenían bastante dudas de cómo calcular los índices de refracción. Se hace de esta manera. ¿Sí? De hecho se los voy a compartir, este archivito. Voy a guardar la chancita. A ver, okay. Voy a guardar. Guardar como. Y lo voy a guardar en el escritorio y se los paso. ¿Sí? Entonces ahí está. No sé si tengan alguna duda.
Pues también poquitos conectados, ¿no? A ver, voy a pasarme a la plataforma. Ya les compartí muchas las calificaciones. De hecho, aquí están. Estas son sus calificaciones de la unidad 3. Sí, faltan algunos equipos de revisar, por ejemplo, el equipo 8. Creo que ahí tenemos un pendiente con ellos. El equipo, todo lo que es el equipo 8, ¿no? Los demás, pues prácticamente ya están en verdes, ¿sí? Ahorita vamos por unidad 4. Este simplemente era de referencia para que todo saliera bien. ¿Vale? Entonces, no sé si tuvieron alguna duda de sus calificaciones. Esto es lo que tenemos al momento. Sí, ya hubo algunas complicaciones, todo bien. Ayer hubo unas complicaciones, ya lo resolvimos. ¿Sí? Los que están en amarillo son los líderes de equipo. Y bueno, en cuanto a la plataforma, aquí estamos, ¿no? Vamos a unidad 4. No sé si han contestado algo, no sé cómo van. Voy a checar. Pues ahí van algunos equipos avanzando poco a poco, ¿no? Ahí les encargo las actividades, por favor, para así en vacaciones yo revisarlo de manera tranquila. ¿Sí? Entonces, pues en plataforma ya es la última unidad. No se olviden de trabajar en su proyecto final. Me pueden preguntar cuando gusten sobre el proyecto final. Pues ya nos vacunaron a ustedes, ya los vacunaron con la primera dosis de Pfizer. Creo que dentro de 20 días aproximadamente es la segunda dosis de Pfizer. Sí, entonces ya con dos dosis de Pfizer, de aquí antes de que termine el año, ¿sí? Y creo que alrededor de 20 días, pues ya se activa toda esta cuestión para el sistema inmune. Entonces yo pienso que en febrero, que cuando regresamos, pues ya regresaremos de manera presencial, pero no todos a la vez, sino de manera paulatina, ¿no? Así como lo hemos estado haciendo poco a poco. Y esperemos que sí. Bueno, sin más, que agregar, voy a pasar a pasarles lista. Esto se lo voy a pasar ahorita. Y 26 de noviembre, sesión 25, ¿no? Ok, Aguilar Lerma. Almendra Coronado. Alvarado. Presente. Beltrán. Presente. Camacho. Castro Sarabia. Presente. Contreras. Serena. Espinosa. Félix Barra. Presente. García. Gastelum. Gómez. Se fue a vacunar Gómez. Ok, bueno. Gutiérrez. Presente. Hernández Ríos, creo que también se fue a vacunar. Irineo. Jauregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez. Presente. Matus. Presente. Morales. Moreno Castañeda. Moreno Félix. Osuna. Presente. Pastor. Presente. Pérez Bojorques. Presente. Pérez López. Presente. Rodelo. Presente. Uceda.
Sicairos. Presente. Soto. Presente. Torres. Presente. Velarde. Verdugo. Villalobos. Zazueta. Presente. Hey, jóvenes, bueno. Bueno, sin más que agregar, pues ya nos faltan semana 14, 15 y 16. Se van rápido. ¿Sí? Pues bueno, les incluyo las actividades de la unidad 4 para yo revisarlas detenidamente y no esperarme al final como hemos venido haciendo acá con la unidad 3. Y bueno, trabajar en su proyecto. ¿Sí? Bueno, sin más que agregar, les deseo un lindo fin de semana y gracias por profe, la atención. ¿Sí? No se escuchó mi asistencia. Morales Vega. Sí. Bueno, pues nos vemos, jóvenes, que tengan lindo fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a usted. Gracias, profe. Gracias.